primo. ¡Ah! ¡Opa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ese primo está muy ¡corre, alto! ¡Corre, primo! ¡Ese pollo está muy alto! ¡Venga, prima! ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vecino! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, otra vez! Nosotros fuimos quienes te rescatamos. Lucías muy mal. Te desmayaste y te trajimos al hospital. Pero el médico ya nos dijo que estás bien, que solo necesitas descansar y tomar muchos líquidos. ¿Y cómo te llamas, hija? No sé. ¿Dónde vives? No sé, no me acuerdo de nada. No, tranquila, no te angusties. Es normal que estés confundida y que no recuerdes nada. Posiblemente sea por todos los días que estuviste perdida. Sin agua y sin alimentos es lógico que cualquiera que pase por esa situación se le olvide todo. Muchas gracias por recogerme y por traerme aquí, pero es que no sé nada, no me acuerdo de cómo me llamo, si tengo familia, no sé quién soy. Nos vamos a encargar de buscar a tu familia. Lo importante es que ya estás bien y que poco a poco te vas a ir recuperando. Y que a lo mejor al paso de los días vas a recordar todo. Nada. Señores, un año ya de buscar a la familia de Belinda, pero nada. Ni siquiera una pista de algo, nada. No puede ser que no haya encontrado a mis familiares, detective. ¿Ahora qué voy a hacer? Tranquila, Belinda. No tienes por qué ponerte así. Porque tu familia somos todos nosotros. Belinda es desde hace un año parte de nuestra familia. Y si no existen familiares que la reclamen, pues mucho mejor. Porque para mí, desde aquel día, se convirtió en una nieta más. Sabes muy bien que en esta casa te queremos y te aceptamos. Pero dime, ¿quieres que sigamos buscando a tu familia? No, porque ustedes son mi familia. Sí, ustedes son mi verdadera familia. Salvador, ¿qué es eso tan importante que quieres decirme? ¿Por qué no pudiste decírmelo delante de todos? No, porque es algo muy privado y solo quiero decírtelo a ti. Más bien, quiero preguntarte algo. ¿Qué es? Dime. Belinda, ya no puedo seguirlo callando. Sabes, desde el primer día que te vi en esa cama de hospital, me gustaste. Eres tan hermosa. Pero después, con el paso de los días y al irte conociendo, tu forma tan noble y tan tierna de ser han hecho que me enamore profundamente de ti. Dime, Belinda, ¿aceptarías ser mi novia? Ay, Salvador, creí que nunca me lo ibas a pedir. Es que tú también me gustas mucho y... Ay, es que eres tan linda persona, tan tierno y cariñoso, que yo también estoy profundamente enamorada de ti. Y sí, sí quiero ser tu novia. Familia, Belinda y yo tenemos algo que decirles. Salvador y yo acabamos de hacernos novios. ¡Ay, ay! ¡Pero qué buena noticia! ¡Felicidades! ¿Qué es eso tan importante que nos querían decir? Familia, Belinda y yo hemos decidido casarnos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué felicidad! ¡Ay, no me digan eso, mi vida! ¡Qué gusto, mi amor! ¿Y para cuándo es la fecha de la boda? En 2 meses, abue. ¡Ay, 2 meses! ¡Ya, mi fecha! ¡Ya, pero qué hermosa te ves embarazada, hija! 6 meses ya.
Ya. Y te ha sentado de maravilla el embarazo. Mi felicidad se lo debo a que tengo a la mejor familia del mundo y al mejor marido del universo. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo y por darme un hijo. Hola, mi amor. Hola, bebé. Gracias por la cena, mi amor, pero creo que no debimos venir por la situación que estamos pasando. Lo sé, tú viste que la abuela insistió tanto que viniéramos a celebrar mi cumpleaños por lo menos con una cena, y ni modo de decirle que no, se hubiera sentido mal. Eso sí. Pues brindemos entonces por... Belinda, mi amor, ¿qué te pasa? Vámonos de aquí, Salvador. ¿Qué Vámonos. Te pasa? El bebé, el niño Salvador. Vámonos niño. Al hospital. Ay. Así que la gema está aquí escondida en la Ciudad de México. Lo que daría el cara de niño por esta información. ¿Y si tienes que ir tú? Sí, tengo que ir yo. Los negocios que vamos a realizar son muy importantes y necesitan que yo vaya, pero te juro que solo va a ser un mes, que solo voy a estar un mes en China, te lo juro. No puedo vivir más sin esta hermosura. Eres todo para mí y ni se diga ella. Las dos son mi vida. Ay. No quiero dejarlas solas. No, 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 las dejas conmigo y con tus papás. Así que vete tranquilo a cerrar esa negociación con los chinos. A ver, dame a la niña y ya. No quiero, no quiero, no quiero separarme de mi hija, no quiero. Ni de mi hija ni de ti, Belinda, no quiero dejarlas solas. Pero tienes que hacerlo, mi amor. Tu avión sale en 3 horas, apenas si vas a llegar al aeropuerto. Ándale, te están esperando en el coche. Ay, te amo, mi amor. Te voy a extrañar, ya me voy. Sí, ándale. Cuídalas mucho, abue. Te lo prometo, ándale. No quiero dejarlas solas. Las ama, las ama. ¿Creíste que podrías desaparecer de la faz de la Tierra? ¿En verdad lo creíste, Gemma? ¿Creíste que nunca te iba a encontrar? ¿Lo creíste? Y hasta un hijo tienes. No, no, mija, no le hagas nada, por favor, no. Te he estado buscando por todos lados y mira dónde estabas escondida. Y hasta una hija tienes. ¿Vas a venir conmigo, te guste o no? ¡Órale, carga a tu hija! Pero antes de irnos, vamos a matar a la vieja que está dormida en la biblioteca. No, no, ¡vamos! Nada, por favor, es una buena mujer. Ay, ya me quitaste mi adolescencia. Me robaste de mi casa. Ya, déjame ser libre, ahora soy feliz. Pues qué bueno que fuiste feliz. El tiempo que te me perdiste, porque ahora voy a hacer tu vida un infierno.